¡Wow! ¡Qué movimiento! Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, vamos a saludarlo con un beso. Y yo, vamos a ponerle onda porque... Te mareaste. Y yo encima que tengo miopía de atismatismo hasta que enfoco. ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus hogares? Bueno, un día, si lo ves por fuera, está como raro, pero eso no importa. Lo importante es estar, que es jueves y que tenemos tantas cosas lindas para contarles. Como, por ejemplo, que comenzó la edición número 14 del Bahía del Teatro. Edición que nunca se pospone, que es continua y que realmente nos llena de orgullo porque se hace acá, en nuestra ciudad, porque ahora el sábado tenemos la marcha del Orgullo Clown, que ya vamos a tener nota. Pero bueno, es importante porque viene gente de otros lugares del mundo, porque es reconocido a nivel mundial y lo tenemos acá. Efectivamente, el Bahía Teatro comienza en Bahía Blanca y por supuesto no se suspende por lluvia. Claro que no. Este sábado 11 arranca el Bahía Teatro con la marcha Clown en la placita del Teatro Municipal a las 4 y ya después sigue la programación hasta el 19, que terminamos con una charla en el Peladero. Y bueno, durante esa semana va a haber una programación que es muy variada, vienen grupos de muchos lados del país, también van a estar actuando grupos locales y gente que viene de afuera. Más específicamente, para saber días, horarios, lugar, pueden buscar en las redes. Nosotros estamos en Facebook y en Instagram como Bahía Teatro. Y también hay una página web, www.bahiateatro.com, que ahí también está toda la info y también hay otras cosas anexadas que están buenas para leer qué pasa acá en la ciudad. ¿Qué significa para ustedes, para los artistas de acá, esta de Bahía Teatro? Que ya es un clásico. Sí, la verdad que está buenísimo que suceda porque es un espacio que, más allá de un espacio de acción escénica, conoces mucha gente, compartís, aprendés mucho, otras maneras de trabajo, de otros lugares, y además es un espacio como súper valioso hoy en día que se le da lugar al arte para que suceda.